que facer algo, e se non o facemos agora, a situación vai se nos ir poñendo moito máis. Estase xubilando xente, non se está repoñendo especialistas. Ainda que o cidadano hoxe teña un pequeno malestar, creemos que deben apoiarnos porque isto é por eles. El malestar que haya podido ocasionar un día que vale la pena aguantar, por el que tendrán que padecer durante muchos días más. Así han querido vender hoy y explicar la huelga que han emprendido los profesionales de la sanidad pública a todos esos ciudadanos gallegos que son, al fin y al cabo, los usuarios de un servicio que, según los convocantes del paro, está herido de muerte. Éxito de seguimiento, según los sindicatos, que hablan de un 80%, porcentaje que la Administración reduce al 22,5%. Especialmente reivindicativos han estado en el área de Ferrol. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mañana hay convocadas manifestaciones en 13 ciudades gallegas. Los profesionales llaman a participar en la que va a ser la segunda jornada de esta huelga a las puertas de la Navidad. Mientras tanto, hoy llegaba al Parlamento de Galicia una nueva diputada. Seguro que la conocen, Carmen Iglesias. Y llega pisando fuerte. Yo nunca pisé aquí. Solo una vez para hacer una protesta que las mujeres de marcha mundial. Entonces, pues, tengo que llevarlo con calma para hacerlo bien, porque yo quiero hacer bien. Hoy ha recogido su acta y su kit de parlamentaria. Ha pedido adscribirse a AGE. Ahora el grupo de Beiras tiene 5 días para decidir, aunque después de ser suspendida de militancia en Esquerda Unida, todo indica que formará ella sola, sin nadie más, el grupo mixto. La veremos en el pleno de la semana que viene, al lado de sus antiguos compañeros de partido. Les detallaremos la generosa lista de regalos con la que la red Gürtel obsequiaba a dirigentes del Partido Popular. Bolsos de lujo, portatrajes, joyeros, carteras o bolsas de viaje. Ana Mato, Carlos Floriano o Javier Arenas fueron algunos de los agasajados, también miembros del PP gallego. Y Francisco Correa, su particular Papá Noel. La relación forma parte ya del sumario del caso que instruye el juez Ruz. Pescanova pedía inversores para poder sobrevivir y antes de que terminase el plazo, es decir, esta misma tarde, la oferta millonaria ha llegado de 2 de sus principales accionistas, el grupo DAM y Luxempart. Juntos y de la mano de 2 fondos internacionales han presentado un plan conjunto del que se desconoce el importe exacto, aunque la intención de Pescanova era conseguir entre 250 y 300 millones. La cantidad necesaria para presentarse ante la banca y pedir una quita de la deuda que puede superar el 70%. La oferta podría rondar ese montante. Dinero fresco para presentar un plan que permita a la segunda multinacional gallega simplemente sobrevivir. Les contaremos el caso de Abraham Fandiño, un vigilante de seguridad de la cofradía de Apobra, agredido por un grupo de furtivos. Que no tuviese... Nos relata su historia con las huellas del ataque todavía visibles, un corte en un ojo, varias contusiones en la cara y aquella noche también rociado con un spray de gas pimienta. Fue víctima junto a un compañero de la ira de 5 personas que faenaban al margen de la ley. Están identificados y no se descartan detenciones en las próximas horas. Primera jornada de la huelga convocada en la sanidad pública gallega, parón de batas blancas secundado, según los sindicatos, por más del 75% de los profesionales llamados a la cita, unos 33.000, una cifra que la Administración ha reducido a un 22,5%. Un tercio del personal sanitario ha hecho servicios mínimos. Movilización especialmente secundada en el área de Ferrol, contra el copago, contra el decreto de creación de las áreas de gestión, en definitiva, contra los recortes. Los participantes aseguran que se está asistiendo a una verdadera ola privatizadora. Mañana, nueva jornada de paro, con manifestaciones a partir de las 8 de la tarde en las principales ciudades gallegas.
Estamos viviendo una verdadera ofensiva privatizadora. Quieren fragmentar la sanidad pública gallega en parcelas, vendiéndolas por cachitos al mejor postor. A las 8 de la mañana eran ya 14 personas las que teníamos esperando cama, pero es que hubo personas que pasaron desde el día 6 en una cama de observación de urgencias sin poder dormir ni de día ni de noche. Nos deben de tomar por tontiños, o sea, no nos dicen se va a privatizar, se va a gestionar. Esto no sé por dónde va a reventar por algún sitio. Y mira, te digo una cosa, yo no lo veré, pero lo tenéis vosotros muy crudo. UE Televisión se ha acercado en esta primera jornada de huelga de la sanidad pública gallega al complejo hospitalario de Ourense. En este caso, al malestar por los recortes habituales, se suma el descontento generado por el desmantelamiento de uno de sus servicios, el de urgencias de cirugía pediátrica. Desde este verano, los niños ourensanos que tienen que ser operados de urgencia a partir de las 3 de la tarde deben trasladarse a Vigo. Médicos que salían de sus centros de trabajo mientras los pacientes no dejaban de entrar. Era la imagen de una huelga sanitaria que descontentó a algunos. No me digas. Y que pasó desapercibida para otros. Simplemente cuando han salido con la pancarta y eso, pero lo demás bien. La jornada de huelga en la sanidad gallega volvió a poner sobre la mesa las consecuencias de los ajustes, entre ellas el copago farmacéutico, la privatización o la falta de personal. Al haber menos personal, lógicamente las consultas están aumentando en número, hay más la dificultad para atender debidamente a los pacientes. Están escatimando medicinas, se están pechando consultas de enfermería, consultas médicas. Un ejemplo de su repercusión nos lo encontramos en Ourense, donde solo abrieron 4 de los 16 quirófanos de los que dispone el complejo. Siendo que o ciudadano se teña un pequeño malestar, creemos que deben apoyarnos porque esto es por eles. Para los trabajadores del complejo hospitalario de Ourense, los recortes están dejando un escenario especialmente crítico. Denuncian el desmantelamiento progresivo del servicio sanitario en esta provincia. Este verano, la jubilación de un cirujano y el traslado de otro dejaban al centro sin el personal suficiente para realizar el servicio de urgencias en cirugía pediátrica. Desde entonces, los niños ourensanos que necesitan pasar por quirófano a partir de las 3 de la tarde o en fin de semana deben ser trasladados a Vigo. La población está sufrir ese recorte. El único objetivo que puede tener eso es recorte a forrar o sueldo, o salario de un cirujano pediatra. Mañana volveremos a ver a la Marea Blanca recorriendo las calles de 13 localidades gallegas. La Xunta y el Partido Popular aseguran que se trata de una huelga motivada por intereses políticos y descartan que la sanidad gallega se esté, como dicen, privatizando. La oposición lo niega y destaca que descarta que sean varios sindicatos médicos los que hayan llamado a esta movilización. Entendemos que posiblemente teña outra finalidade, máis de carácter político, que estrictamente sindical ante unha decisión ou unha medida que non se pensa adoptar en ningún caso. Por primeira vez, desde en 4 anos, se poñen de acordo todos os profesionais, tanto sindicatos de clase como CENS, Omega, non? Como a CIGA, o XETE. Isto é histórico. Son políticas as medidas que toman e que inciden directamente na saúde das galegas e galegos, como recortes orzamentarios ou as ordes de privatización, como agora estamos vendo coa alta tecnoloxía sanitaria. Unha folga en defensa do sector sanitario público en contra dunha política, eso sí que é unha decisión política do Partido Popular, de cargarse a sanidade pública. Su llegada al Parlamento no coge a nadie por sorpresa, pero no por ello despierta menos expectación. Carmen Iglesias entregaba su acta en el Parlamento esta mañana para poder tomar posesión de su escaño la semana que viene. Su llegada a Orrio será polémica porque supondrá la escisión de AGE y la formación de un grupo mixto a mitad de legislatura. Carmen Iglesias entra en el Parlamento pisando fuerte. Sigo siendo la roja de siempre. Entonces, pois, vou adscribirme ao grupo que defendín o programa. Vou me adscribir a AGE, solicitar adscripción a AGE. Pero non depende de min. Depende de Yolanda Díaz e de su grupo. Eu de Yolanda Díaz non quero falar. AGE tiene 5 días para decidir si acepta o no a la número 2 por Ourense. A pesar de haber sido suspendida de Esquerda Unida por negarse a entregar su acta, Iglesias no renuncia a su ideario. Eu vou defender o mesmo programa que defenden eles, o programa que defendín cando fixen a campaña,
é o programa que no que eu pois penso que é o mellor programa político. Aunque tenga que defenderlo sola en el grupo mixto. Pouquiño a pouco, pois irei tomando actividade política. Hoy ha empezado por recoger su polémica acta y su kit de parlamentaria. E se sigo con forzas, cada vez teño máis. Será una tarea dura que la obligará a hacer sola el trabajo de todo un grupo. Iglesias podrá intervenir en todas las iniciativas que se voten en pleno, pero no está tan claro su papel en el turno de preguntas al presidente. No son partidario de disminuir en xeral a labor que estamos a facer no Parlamento. A la espera de que se fije su papel, Iglesias ya acapara todo el protagonismo y lo volverá a hacer la próxima semana cuando ocupe su escaño en el hemiciclo, al lado de sus excompañeros de partido. Nada de vacaciones en enero para los diputados gallegos. El PP habilitará el primer mes del año para celebrar comisiones no permanentes. Se crearán 4 grupos de estudio y se reactivarán la Comisión de Prevención de la Corrupción y la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro. Esta última, la Comisión de las Cajas, está pendiente de que el Banco de España remita la documentación requerida sobre el proceso de fusión. Hasta ahora el mes de enero era un mes inhábil en lo que se refiere a actividad presencial. El PSDG había pedido que se activasen estas comisiones para reducir las vacaciones de los diputados y el PP se le ha adelantado. Ante el valedor do Pobo ha llevado hoy la mesa por la normalización lingüística el caso de los solicitantes de beca que se quedaron fuera de la convocatoria por haber enviado un certificado en gallego. Calculan que hay por lo menos 12 afectados en Galicia y un mínimo de 40 en toda España por haber usado lenguas cooficiales. Hoy el presidente de la mesa le ha llevado al valedor en funciones toda la documentación relativa a este proceso. Él se ha comprometido a estudiarla y a tramitar la queja. Que ao mesmo tempo que rexeitan nestas listaxas as persoas que entregan un documento en galego, catalán ou vasco, si recoñecen como oficial o Ministerio de Economía ou o Goberno Español os documentos entregados en inglés. Iso significa que, por exemplo, unha persoa, polo feito de estudar en galego, nunha universidade galega, nunha universidade de Cataluña, pasa a ter menos dereitos que unha persoa que se forma nunha universidade do estranxeiro. El plazo terminaba esta tarde e finalmente in extremis ha llegado una oferta importante para salvar a Pescanova. Lo hace de la mano de 2 de sus principales accionistas, el Grupo Dan y Luxempart. Ellos, junto a varios fondos internacionales, han hecho una oferta conjunta para inyectar dinero en la pesquera. De momento no conocemos la cifra exacta de la oferta, pero la compañía aspiraba a conseguir unos 250 millones. Se trata ahora de presentar una propuesta de convenio para salir del concurso voluntario de acreedores. Con la aportación millonaria de estos inversores, Pescanova tendrá que negociar ahora con sus acreedores, los bancos, mayoritariamente, una quita de su deuda que podría superar el 70%. Hoy se cumplen 3 semanas del despido de los trabajadores de la planta viguesa de Freire Mar, 21 días desde que se vieron de golpe y porrazo en la calle. Hasta el 10 de enero no podrán empezar a cobrar el paro y ni siquiera les garantizan el cobro del finiquito porque la empresa, que es la cuarta pesquera de España, aduce que está en quiebra y que no les puede pagar. Una mañana más, armados de silbatos y tambores, se han plantado delante de la fábrica de Bouzas para tratar de evitar que los camiones carguen mercancía y desmantelen las instalaciones. Desde el comité de empresa alertan de la crítica situación que atraviesan varias familias. Muchas tenían hasta 2 y 3 miembros trabajando aquí. Y la única esperanza que tenemos es evitar que metan camiones para cargarlos de mercancía, porque lo que están haciendo es vaciar la nave. Nada, nada, nada. De momento ni se juntan con nosotros, ni nos dicen nada. Dicen que nada, que nos echan, que no tienen liquidez y fuera. Pero ellos siguen vendiendo. Muy mal. Familias con niños, tenemos compañeras que son 3 hermanas, una cuñada, una familia entera, llevando toda la vida y ahora que nos echen así a la calle sin darnos nada. Es una vergüenza.
Esperanza Aguirre declarará el próximo día 17 de diciembre a partir de las 10 de la mañana como testigo del caso Gürtel. Lo hará por escrito y ante un secretario judicial. El juez Ruz ha fijado hoy esta fecha mientras al sumario se siguen añadiendo documentos. El último, la lista de regalos de Navidad que recibían algunos dirigentes del PP de la mano de Francisco Correa, el cabecilla de la trama. Si hay algo que nadie puede negar a Francisco Correa es que era un hombre detallista y generoso, al menos con su principal cliente, el Partido Popular. Entre la documentación incautada a la red Gürtel aparecen los listados de regalos navideños que Correa enviaba a Génova 13 y no tienen fin. Bolsos para ellas, portatrajes para ellos. Y para que quedara bien claro de quién procedía el agasajo, Correa mandaba inscribir sus iniciales en el interior de los bolsos que regalaba. El cerebro de la trama Gürtel también se mostraba muy partidario de aquello de que siempre ha habido clases y en el PP no iban a ser menos. En 2001, por ejemplo, añade una nueva lista de regalos especiales para aquellos que considera VIP. En el grupo de mujeres, entre otras, se encuentra la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, y la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar. El listado de receptores de regalos especiales de hombre es algo más extenso. En esa lista VIP se encuentra el actual número 3 del PP, Carlos Floriano, el dirigente de ese partido, Javier Arenas, y también aparecen Francisco Camps o Ángel Acebes. 5 días, ese es el plazo que el juez Castro da a las partes personadas en el caso Noos para que indiquen si hay o no motivos para imputar a la infanta Cristina. La que ya ha hablado es la agencia tributaria, que eleva casi 700.000 euros la cantidad que los duques de Palma habrían derivado desde Aizun a sus gastos personales. De los 3 millones de euros que costó que esto se transformara en esto otro, casi 500.000 de euros corrieron a cargo de Aizón. Lo dice el último informe de la agencia tributaria solicitado por el juez Castro. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina emplearon 436.700 euros de su sociedad, es decir, de fondos públicos en aquella época, en reformar su palacete de Pedralbes. El informe detalla incluso algunos de esos pagos realizados a proveedores entre 2004 y 2006. A Construcciones Levante le abonaron más de 125.000 euros, a Cristalería Juventud casi 29.000, a Talleres Colmenero 46.000 o a la empresa Pasi Diseni más de 40.000. Son las cifras que maneja el juez Castro para evaluar un posible delito contra la hacienda pública y o blanqueo de capitales de la infanta y su marido. De hecho, el juez ya ha dado el primer paso. Ha informado a las partes de que tienen 5 días para hacer sus alegaciones frente a una posible citación a declarar de la infanta como imputada. Gritad conmigo. ¡Viva el Sevilla! ¡Viva! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva! Con lágrimas en los ojos se despedía hoy del club que presidió durante más de 11 años José María del Nido. Presenta su dimisión al frente del Sevilla tras ser condenado a 7 años de cárcel por el caso Minutas, por malversación de fondos públicos y prevaricación al haber recibido honorarios irregulares del Ayuntamiento de Marbella. Curiosamente, y a pesar de estar condenado ya en primera instancia desde 2011, Del Nido se seguía sentando en el sillón presidencial, aun estando prohibido por los estatutos del club sevillano. Aplausos en el antepalco, pero también abucheos en el exterior, los de los aficionados. El presidente con más títulos en la historia del Sevilla se marcha por corrupto. No hay ni crisis interna ni caos. El secretario de Estado de Hacienda ha valorado esta mañana la situación que atraviesa la agencia tributaria después de las últimas dimisiones y ceses. El propio ministro Montoro no ayudó a apaciguar la situación cuando el viernes, en una conversación informal, vinculó los cambios en Hacienda a que el equipo, dijo, estaba lleno de socialistas. Hoy Izquierda Unida ha pedido que se cree una comisión de investigación sobre una posible purga ideológica que estaría teniendo lugar en la agencia tributaria. No cuenta nada, no tengo ni idea, como presidente de la agencia, de verdad, cuál es la ideología de los que ocupan puestos en el comité de dirección, ni se lo he preguntado, ni en mi historia pasada me la ha preguntado nadie, pero ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior del anterior, ni con el anterior del anterior. Este hombre, Carlos Lesmes, madrileño de 55 años, será el nuevo presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial los próximos 5 años. El candidato conservador ha sido elegido por amplia mayoría, 16 votos de 20 y en primera ronda.
Carlos Lesmes ocupó, entre otros cargos, el de director general de justicia en los gobiernos de José María Aznar. Entre sus resoluciones más conocidas está la ponencia de la sentencia del Supremo que impidió la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos. Ser vigilante de seguridad en una cofradía se ha convertido en profesión de riesgo. Abraham, que trabaja en Apobra, lo ha probado en sus propias carnes. La noche del viernes, él y su compañero estaban patrullando la zona cuando fueron acorralados por 5 furtivos armados con sprays de gas pimienta. Les rociaron la cara con este producto y después golpearon a Abraham, que sufrió un corte en un ojo y varias contusiones. La Guardia Civil está investigando el caso y es probable que se produzcan detenciones. A mí ya me parecía raro, una vez que nos íbamos acercando a ellos en el arenal, no echaban a correr, no tiraban con el marisco. En un momento dado vi otro acostado en la arena y ya eso ya no me gustó. Y ya de repente ya venían corriendo por el pinar para abajo, venían corriendo dos tíos más, se nos rociaron con spray y yo perdí la visión de todo. Fue el que más me tocó con el spray. Y sentí un golpe, no sé con qué fue, sentí un golpe en el ojo. Y allí fue cuando mi compañero vino por la parte de abajo y me defendió del otro, porque por lo visto sé que traía un rastillo en la mano y venía para golpearme de segunda. A la entrada de la ría de Bayona, un pesquero, el David, localizaba esta mañana un cadáver. Ya ha sido identificado, se trata de la mujer desaparecida en Vigo ayer mismo. La víctima, de 59 años, había salido de su casa después de repartir su dinero entre sus hijos. Les dijo que se iba de viaje, pero estos enseguida sospecharon y comenzaron las tareas de búsqueda. Esta mañana su cuerpo aparecía en la zona conocida como Bajo de los Lodos. Fue trasladado al puerto deportivo de Bayona por la Salvamar Mirac. Se lo contamos la semana pasada, un conductor de Sarria se cayó al río en Castro y fue rescatado del techo de su furgoneta por un vecino. Pues bien, esta tarde, rescatador y rescatado se han encontrado. Lo han hecho primero al lado del río Lea, donde tuvo lugar el siniestro. Allí Arcadio ha recordado cómo al llegar al agua se encontró a Enrique aferrado con todas sus fuerzas a la antena del coche. Fue trasladado al hospital con hipotermia, así que nada mejor que celebrar hoy el final feliz de la historia tomando algo caliente y brindando por lo que en este caso pudo ser y no fue. Tragedia en una vivienda de Lleida. Una niña de 3 años ha muerto calcinada tras un incendio que tuvo su origen en una estufa de leña. La madre de la pequeña lloraba desconsoladamente esta mañana. El fuego comenzó en la primera planta de la casa alrededor de las 11:30 de la noche de ayer. Toda la familia dormía en torno a una estufa cuando una chispa entró en contacto con los colchones. El padre pudo evacuar a 6 de sus hijos, pero cuando volvió a buscar a la niña, la altura que habían alcanzado las llamas se lo impidió. Los bomberos hallaron su cuerpo en las escaleras. El edificio en el que residían como ocupas ha quedado inhabitable. Las estufas de leña que vuelven a ser un elemento socorrido en tiempos de crisis. En Valencia, por ejemplo, la habitual poda de los jardines ha servido de inspiración para una idea solidaria. Estas 7 toneladas de madera servirán para dar calor a 20 familias. La leña es distribuida por Cruz Roja entre los más necesitados de la comarca de Requena, donde los inviernos son especialmente duros. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, el 18% de los hogares españoles no pueden mantener una temperatura adecuada por falta de recursos. Pues nada, al campo a coger cepa o lo que haya por ahí. Lo arrancamos y a encender, con lo que sea. La luz está muy cara ahora. Entonces yo creo que lo mejor es tirar de una estufa de leña, claro que sí. Es algo de primera necesidad, porque hay gente que no tiene, no solo para calentarse, sino una botella de butano no tiene para hacer la comida. El frío se ha instalado también en Galicia, donde esta mañana se han podido ver y padecer escenas para temblar. Las fuertes heladas han dejado un paisaje blanco y muchas carreteras resbaladizas.
Lugo y Ourense están en alerta por bajas temperaturas. En Monforte, por ejemplo, se ha producido lo que se llama una cencellada, una lluvia de copos que no son de nieve, sino provocados por la congelación de la niebla. En esta localidad bajaron hoy de los 5 grados bajo cero, pero el récord se lo lleva sin duda Calvos de Randín, con menos 9. Mañana martes los termómetros experimentarán una ligera subida. Para guarecerse del frío servirán también las 20 toneladas de ropa de cama que hoy se han descargado en el puerto de A Coruña. El crucero Queen Victoria atracaba esta mañana en el muelle de Transatlánticos para dejar a su paso 21 sacos llenos de menaje de hogar, el que a bordo de sus lujosas estancias ya no se utiliza, pero que puede tener una segunda vida muy agradecida en otros lugares. Pues mira, se están entregando sábanas, mantas, colchas, almohadas, etcétera, del barco, que ya no utilizan y que están en buen estado y que sirven para estas instituciones. Un motivo de satisfacción para todos, ¿no? El que esta ropa que podía no tener uso, ropa de cama básicamente, pues darle un uso en instituciones sociales y a personas que lo necesitan. También cargada de solidaridad ha estado la protesta que esta tarde han protagonizado los afectados por Preferentes en A Coruña. Cada uno ha invertido 5 euros en comprar comida que más tarde han donado al Banco de Alimentos. Allí mismo, delante del supermercado, han cantado un villancico reivindicativo. Quieren recordar que están angustiados porque muchos todavía no saben si recuperarán sus ahorros. Serán unas navidades, otras complicadas, pero saben que hay muchas familias que las pasarán todavía peor que ellos. Así que han organizado esta protesta pensando en esa gente. Vamos terminando y lo hacemos con un nuevo vídeo de la NASA. Se han propuesto hacernos sentir algo parecido a lo que vive un astronauta cuando se asoma por primera vez a las ventanas de la Estación Espacial Internacional. Y vaya si lo han conseguido. Este vídeo, construido con cientos y cientos de fotografías tomadas desde allá arriba, unos 400 kilómetros de altitud, resulta hipnótico. No solo lo decimos nosotros, seguro que también lo piensan los cientos de miles de internautas que han visto ya este vídeo en las últimas horas. Un fenómeno viral que incluye imágenes de la Tierra, de la propia Estación Internacional o del acoplamiento de la Soyuz. Un punto de vista siempre fascinante. Historias del tiempo y después, como siempre, ya obvias también.